Por favor, no dejemos a Acapulco ni a Coyuca de Benítez en el olvido. Hay que tratarlo todos los días. Si podemos colaborar con los centros de acopio, hay que llevar. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio a conocer que esta tarde que el servicio de Acabus, que es no con las características, pero similar, digamos, guardando las distancias al Metrobús, ya funciona con regularidad, es gratis, y dio a conocer que el servicio de agua potable funciona, opera al 45%. Una vez que hay energía eléctrica, y en las redes sociales dio a conocer que además del agua potable, gracias a la colaboración, al apoyo de organismos como la CFE, Acapulco tiene casi el servicio de energía eléctrica al 90%. Así que, por favor, hay que apoyar a Acapulco. Las necesidades que tienen no se van a solucionar de inmediato. Un huracán como Otis, que golpeó con una fuerza brutal con vientos de 266 kilómetros por hora, ráfagas de 365, crea océanos de necesidades, pero en lo que se pueda ayudar el ejército, que mire, yo siempre hablo mal del ejército, hablo mal de la marina, hablo contra la militarización, no importa que sea pacífica, que esté controlando, construyendo puertos, hoy digo, está haciendo un gran trabajo, están llevando víveres, tengo cualquier cantidad de amigos, 4 años y medio viví recientemente en Acapulco, estuve inscrito por años al Seguro Social de Acapulco, así que conozco el puerto, tengo muchos amigos, conozco parte de Guerrero, tengo 2 libros sobre Guerrero. Por favor, apoyemos lo que podamos en este caso a los acapulqueños, a la gente de Coyuca, de Benítez y todas las zonas que fueron afectadas por el huracán. Créame, Guerrero es un pueblo de gente buena, de gente noble, así que por favor apoyémosla. Si algo nos caracteriza a los mexicanos es el apoyo en épocas de necesidad, y hoy la gente de Acapulco, la gente de Coyuca, de Benítez, lo necesita más allá de la costera Miguel Alemán, que es la zona turística. Mire, cruzando está la Cuauhtémoc, y de ahí para arriba, porque Acapulco es todos cerros, de ahí para arriba todo es pobreza, todo es miseria. Así que hay que apoyarlos, por favor, llevémosle. ¿Y qué les parece si pasamos? Tenemos